Yo vine aquí de 25 años. Aquí compramos este lugar. Yo no hacía daño al volcán. Estamos en la comunidad Panamá Los Amadores. Una comunidad que es bastante afectada por lo que hace volcánico. Tengo de vivir aquí 17 años. De nuestros 17 años, pues, he tenido experiencia de cómo el volcán nos afecta, cuáles tenemos el cuidado que tenemos que tener, cuál es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, en estos tiempos de lluvia, que sabemos que cuando más se alborota el humo. Y aquí me quedé porque lo hallaba alegre. Cuando yo me senté había palo, porque el cerro un tiempo ya se había apagado. Me volé como 10 años que yo sembraba bien, todo. Arroz, frijoles, trigo, maíz, todo sembrado. Nunca dejé de ser agricultor. Cuando se volvió a prender, eso avería. Terminó todo lo que había. Una comunidad habitada por bastantes niños. Hay niños que parecen de asma. Ese humo se les introduce en los pulmoncitos, como que les da más afectación, que los pone demasiado cansados. Te vas a nebulizar porque estás muy cansado. Te voy a preparar lo que tengo en la noche. Yo sé cuando está el gas, porque aquí ya la garganta ya la siento reseca, ya la nariz ya la ando mal. Entonces yo le digo a él, hay gases volcánicos, niño. Y cuando él empieza, pues, porque ya le duele la garganta y él ya siente que ya anda, entonces se empieza a cansar. Está bien ahí. Tuve que aprender a tratarlo a él, cómo es su medicamento y su tratamiento. Cuando está en los gases volcánicos, me dice el médico de que no salga al aire libre, que esté solo adentro. Estos problemas, ¿verdad?, del volcán, pues, hay que saberlos como saberlos un poquito manejar. Y aquí tengo que construir con lo que es lámina de placer, que nosotros decimos, pues, nicalit, que algo que él no lo afecta. ¿Por qué con eso? Porque con el zinc, que es lo que es el aluminio, la lata, él lo más un año y eso ya no está, ya lo destruyó. Los clavos, pues a veces tenemos que amarrarlos porque le ponemos los clavos y ya en un año, 6 meses, ya eso ya no está. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos que hacer? Amarrarlo de esquina a esquina con mecate, con alambre o ponerle tucos de piedra pesada para que también el viento, porque también en este caso tenemos que el viento aquí es demasiado fuerte, entonces que no lo levante. También este gas afecta en lo que es los trastes, pailas, utensilios, la hacha, cosas que miramos que son de lata.
Incluso hasta en los aretes, si uno se pone ya dos días, ya anda manchado de sarro, porque ya él ya lo afectó, por muy hondo que estén las cosas, pero él ahí afecta. Este volcán no hemos tenido sanación con él. Aquí solo cultivamos a la pitaya, cultivamos la piña. La pitaya es una cosa que la vaina da una baba y esa vaina no se seca, aunque le caiga humo. Por la pitaya nosotros la amamos, se mantiene en un pedacito. De eso viene la comida, de eso viene todo. Toda la comunidad no cuenta con agua potable. Nosotros buscamos los líderes apoyo y les entregamos un barril de agua por familia. Cuando entregamos, verdad, por familia, cada quien su barril de agua, la familia introduce, pone los barriles adentro, porque cuando está lloviendo, el agua se le introduce con gases volcánicos. De las familias de las más para allá encima, entonces lo que hacen es echarle 5 gotas de cloro. Para lavar, entonces se le usa con un poquito de cloro porque esa agua no la podemos utilizar. Me adapté a estar aquí. Sí, una comunidad pues que es fresca, está aislada de la bulla de afuera, del calor, y entonces pues eso me gusta de mi comunidad. Aquí voy a estar. Ya estoy hecho. Aquí solamente que acabamos de viaje.